Buenos días. Una vez más les agradezco su que estén aquí y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de esta serie que estamos proyectando de los tópicos del deporte adaptado. Ya saben, soy Alejandrina Zamora, soy presidenta del deporte representativo universitario del deporte adaptado y para mí siempre es un honor estar al frente de esta conducción y seguir compartiendo información relevante y de gran interés sobre el deporte para personas con discapacidad. Pues muchas gracias por estar una vez más en este espacio y muchas gracias a nuestras autoridades que me permiten seguir compartiendo lo entusiasta y lo mucho que hay que compartir del deporte adaptado para quitar todas estas malas ideas y malas impresiones que a veces tenemos. Y yo creo que hay que compartirlo y sobre todo de viva voz de cada uno de los integrantes que forman este equipo de deporte universitario y en el deporte adaptado de la universidad. Para mí es un gran honor presentar a dos integrantes más que tienen muchas anécdotas que contarnos y además de algunas anécdotas que lejos de ser de un deporte representativo también son parte de ellos mismos y son parte de lo que los ha forjado y ha hecho ser lo que son. Pues les voy a presentar de primera instancia a Omar Jair Sánchez Jiménez, que es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. ¿Adivinen de dónde? Pues aunque no lo crean, para que vean que somos incluyentes y somos una universidad inclusiva, pues es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ya nos contará él por qué pertenece y por qué está representando a la universidad, ¿no? De la Licenciatura de Negocios Internacionales y actualmente trabaja como agente federal de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tiene ya una hija de 4 meses, que también es muy interesante su historia. Ya nos los contará, pues bienvenido, Omar. También contamos con la presencia de Daniel Mendoza Rojas, quien cursa el tercer semestre en Desarrollo Sustentable y Ecoturismo en línea en la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Él también viene a hablarnos de otro deporte que es muy popular en la discapacidad y que siempre nos apasiona. Yo creo que en la discapacidad no ha habido alguno de los de silla de ruedas que no hayamos participado, aunque sea en una cascarita de este deporte. Pues bienvenido a ambos. Y a ver, platícanos un poco, Omar, introdúcenos de qué va a ser, de qué nos vas a platicar el día de hoy. Hola, buenos días, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, buenos días, Puma, amigos. Realmente yo toda mi vida he practicado deportes extremos, pero en especial tengo un favorito y es del que les voy a hablar en un momento más. Muy bien, Omar. Pues bueno, es intrigante y apasionante. Me han contado que tengo idea de lo que vas a hablar, pero vamos a darle la bienvenida a Dani. Dani, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ale. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo también les vengo a hablar de un deporte que me apasiona mucho, que es el básquetbol. Perfecto, pues bienvenidos y pues vamos a entrar en materia, ¿les parece? Porque como saben, el tiempo apremia y yo sé que es mucho lo que tienen que contarnos y más lo que tienen que compartir. Así es que, pues adelante, Omar, el escenario es tuyo. Ok, muchas gracias, Ale. Bueno, para empezar, yo tuve un accidente hace 3 años, desde hace 3 años adquirí mi discapacidad. Esto fue debido a un accidente automovilístico donde me rompí 5 vértebras y tengo una lesión medular, por lo cual pues los doctores me diagnosticaron pues lo peor. Realmente como mi lesión es en el nivel de las lumbares, pues les comentaron a mis papás que yo solamente lo único que iba a poder realizar era sentarme y estar acostado, ¿no? Y que esa ya iba a ser, pues, mi ritmo de vida que iba a llevar a partir de ese momento.
Yo, pues, sinceramente estoy muy agradecido con el doctor que me operó, ya que, pues, hizo un muy buen trabajo. Me fijó la columna con dos barras y 12 tornillos. Y, pues, lo único que me dijo después de la operación, recuerdo que fue: Omar, yo ya te operé, ya hice mi trabajo, lo hice lo mejor que pude. Y, pues, ahora de aquí en adelante todo depende de ti. En esos momentos, pues yo no me cerré a la idea de lo que decían la mayoría de los doctores, ¿no? O incluso de los enfermeros que me atendían, pues también me daban como que su opinión, que era que ya no iba a volver a caminar, que ya no me iba a poder mover y todo. Yo estaba en quinto semestre de la carrera cuando me ocurrió mi accidente. Y pues yo tenía esa idea, ¿no? Yo solamente le dije a mi mamá: consígueme una silla, tengo que terminar mi carrera y pues tengo que echarle ganas, ¿no? Y pues mi idea principal era que pues yo tenía que volver a caminar, tenía que volver a mover mis piernas y tenía que seguir siendo independiente como pues ya lo había sido por muchos años. Entonces, pues aquí empieza lo bueno, porque yo soy paracaidista desde los 16 años. A los 16 años yo comencé a practicar el paracaidismo gracias a mi papá, que él es el que pues me metió el paracaidismo como que en la mente. Practiqué el paracaidismo deportivo durante 3 años y a los 19 años causé alta en el ejército mexicano, en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde pues ya el paracaidismo era como que, pues más que nada era de lo que yo vivía, porque a mí ya me pagaban por saltar de una aeronave. Entonces, estuve 3 años en el ejército, causé baja. Y regresé a estudiar. Entré a la universidad y 2 años después regresé a practicar el paracaidismo deportivo. Entonces, pues siempre ha sido como que mi deporte favorito, ya que pues el paracaidismo me ha salvado de muchísimas cosas. En especial, pues me ha salvado de la depresión, ¿no? El no caer en la depresión y concentrarme en realizar mi actividad favorita, pues es algo que realmente me llena y es algo que siempre es como mi motivación para poder realizar diferentes cosas. Entonces, pues ya después de mi accidente, cuando me diagnosticaron que yo no iba a poder mover las piernas y todo, pues yo dije: bueno, el paracaidismo es 90% mental y 10% físico, ¿no? Realmente, pues es algo que yo tengo que volver a hacer y lo voy a lograr. Comenzó la rehabilitación y pues los doctores o los especialistas me comentan que gracias a que yo siempre tuve una vida también con deporte activa, pues mi cuerpo tenía memoria muscular y pues por eso se me hacía fácil pues volver a retomar el ejercicio, las terapias, ¿no? Mi umbral de dolor es alto, entonces pues por eso pues dicen que me aguantaba los dolores y pues sí fueron días, noches de intenso dolor, de sufrimiento, de llorar por las noches y en el día estar preparado para bajar a terapia con una sonrisa, con una buena actitud. Y pues realmente mientras unos descansaban, pues yo estaba haciendo ejercicio, me movía las piernas, me pegaba en las piernas, yo decía: no, yo tengo que levantarme y tengo que caminar. Entonces, pues realmente en esos momentos mi mayor motivación pues era regresar, ¿no? Regresar a la zona de salto, preparar mi equipo, ponérmelo, subirme al avión, esperar el momento de salir y pues comenzar el show.
¿Cómo te preparas para iniciar o cómo para incursionar ahora en este deporte y más cuando pierdes la capacidad de poder caer de pie? Y además sé que tienes barras, ¿no? Y tornillos, por cierto. Sí, pues realmente yo ya quería regresar y pues toda la gente y mi familia, pues por lógica me decía, no, espérate, que pase más tiempo. Yo ya llevaba un año y medio más o menos, pues que ni siquiera iba a la zona de salto. Entonces yo dije, bueno, pues hay que prepararse y pues vamos a empezar de ceros otra vez, ¿no? Entonces, dentro de la zona hay un túnel de viento donde ahí simulamos la caída libre. Entonces, pues, sí. Entonces ahí entras y el viento, bueno, el aire sale a presión de abajo y te eleva. Entonces, pues yo como ya no puedo hacer un arco por la misma instrumentación que tengo. Comencé a aprender a volar mi cuerpo con el pecho. Ahora yo saco el pecho y es cuando puedo volar más estable o hundirme o meto el pecho y es lo que me ayuda a flotar. Entonces comencé a aprender a volar mi nuevo cuerpo, ¿no? A usar lo que tenía o lo que podía yo. Mover más fácilmente. ¿Por qué? Porque el control de mis piernas, pues no lo tenía todavía muy, lo tendría yo creo como un 20% el control de mis piernas. Entonces, por eso digo que el paracaidismo es 90% mental y 10% físico, porque debes de sentir el viento y debes de aprender a volar tu cuerpo como lo tienes, ¿no? Sí, eso es fascinante. Es una nueva forma de vida, es una nueva forma de adaptarte, hacer aún una misma actividad, esta variable, una nueva forma de sentir y de vivirlo, que no le quita la pasión, ¿verdad? Pero supongo. No, no, Privilegio. realmente yo creo que llega un momento en el que lo hace todavía aún más interesante. ¿Por qué? Porque con lo poco que tienes, tú debes de darlo súper al máximo para estar al nivel de otras personas que pues pueden controlar su cuerpo sin ningún problema. Entonces, ese es el reto, ¿no? Que yo me puse y que pues empecé a ver. Entonces, pues como todo deporte, pues sí debo de tener una condición física, debo de cuidar mi peso, debo de mantenerme fuerte de los brazos para poder maniobrar un paracaídas, ¿no? Y pues realmente como yo ya no puedo aterrizar corriendo como convencionalmente se hace o aterrizar de pie. Pues lo poco que puedo levantar las piernas, pues me ayuda demasiado para poder aterrizar sentado y aterrizar seguro más que nada. Eres de los que ha roto las estadísticas donde dicen los médicos que uno no se va a poder mover y ya veo que ha recuperado mucha movilidad para tener las dos barras, para tener la lesión que tienes, los cinco tornillos. ¿A qué nivel las tienes, Omar? Mi lesión la tengo a nivel de T12 y L4. Y pues todas esas me las rompí, L1, 2, 3 y 4. Entonces, estoy fijado desde T11 hasta S1. Okay, pues no Y es. perdón, pero sí, ahora sí que el mayor permiso fue mi doctor, ya que pues yo con él platicaba y así. Entonces, en la última cita que tuve con él, yo le dije, mire doctor, pues la verdad yo quiero volver a practicar el paracaidismo y esto. Y él me dijo, pues mira, tu instrumentación está muy bien, tus huesos ya están soldaditos, tu cuerpo no ha rechazado el material. Entonces, pues ya nada más haz lo que sabes hacer, ¿no? El riesgo que tú corres, pues lo corre otra persona que no tenga ninguna lesión. Entonces, si tú sabes saltar en paracaídas y lo sabes hacer bien, pues hazlo.
Solamente, pues obviamente debes de tener el mismo cuidado que siempre has tenido para no lastimarte. Y pues adelante, dice, yo no le veo ningún problema. Y pues fue cuando yo dije, no, pues ya me autorizaron. Entonces, comencé, ya regresé, yo le dije a mi papá me llevó ahí al túnel de viento, iba y me subía al avión, aunque no saltara, pues me subía para ver si la descompensación del viento, de la presión del aire, me causaba algo, porque pues escuché a varios con lesión medular, que me decían que si se subían tan solo a un juego mecánico, pues sentían como que un cambio, ¿no? Que su cuerpo ya no reaccionaba como antes. Entonces yo dije, bueno, voy a probar a ver si estando ahí arriba no me desmayo o me pasa algo. Y pues no, realmente subíamos en el avión, veía cómo saltaban, mi cuerpo se llenaba de adrenalina y pues bajaba otra vez con el avión y pues yo decía, no, pues sí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Entonces fue una preparación más o menos de unos 3 meses cuando pues ya por fin les dije a los instructores, ¿no? ¿Saben qué? Pues ya estoy listo y pues vamos a hacerlo. Oye, Omar, ya veo que tienes un video. ¿Qué te parece si pasamos el video y después nos cuentas tu ingreso a la universidad? ¿Qué te parece? Claro que sí. Siente estar ahí en el aire, Omar. Realmente este deporte pues yo lo practico porque es un momento único para ti como tal. Yo siempre he sido como que siempre me he preocupado por todos y menos por mí. Entonces el estar en el aire es ese momento, es en el único momento en el que realmente me preocupo por mí y me disfruto. Me siento libre, me siento capaz de romper cualquier barrera y esa explosión de adrenalina que recorre todo tu cuerpo, pues es una sensación así como de querer más siempre, ¿no? De, pues ya estoy aquí, pues ahora voy a lograr esto, voy a lograr lo otro, ¿no? Esa sensación de libertad, de ver el mundo a tus pies es fascinante realmente. Paracaidismo adaptado, ¿dónde se puede practicar? Bueno, el paracaidismo adaptado, yo he llevado a varios de mis amigos que usan silla de rueda con lesión medular y es en Skydive México. En esa empresa, pues sí, hay instructores muy calificados para poder manejar a una persona con discapacidad y que sea seguro desde que les ponen el arnés, les ponen el equipo, desde que abordan la aeronave, la caída libre y el aterrizaje, pues no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios.
y pues mis compañeros y amigos han quedado fascinados. Muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante esta gran experiencia. Oye, pero platícanos un poco y después el paracaidismo, ¿qué te trae aquí al deporte adaptado de la UNAM? ¿Cómo llegas? Bueno, para cuando yo llegué a la UNAM fue por invitación de una amiga. Ella me comentó del equipo y todo, y ya yo me puse en contacto contigo. Ya me explicaste los horarios, los días, y ya yo dije, pues órale, ¿no? Realmente el paracaidismo, desgraciadamente, más que nada, pues no es como que un deporte con el que yo pueda ir a unas olimpiadas. Sí hay competencias, pero no, desgraciadamente aquí en México, pues no. Son siempre en el extranjero, en otros países. Y pues digo, para ir a unas olimpiadas, pues tengo que escoger otro deporte. He incursionado en el básquetbol, en natación, en remo, pero realmente ahora lo que voy a hacer, platicando especialmente contigo, pues salió el tema del canotaje, que es un deporte en el que apenas se va a comenzar y en el que pues tú como entrenadora me viste la aptitud y la actitud para poder desarrollarme en este deporte. Realmente estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque a pesar de que me gusta el trabajo en equipo, de que me gusta tener compañeros para llegar a un mismo objetivo, pues igual lo estoy relacionando igual que el paracaidismo. Siento que el canotaje, como va a ser individual, pues va a ser mi momento, ¿no? Va a ser además, algo que es un deporte explosivo el canotaje, para canotaje. Sí. Entonces, ese deporte, pues sí, me llama demasiado la atención y pues yo ya estoy como que ansioso porque haya actividad a la, que podamos realizar juntos. Oye, y no puedo evitar preguntarte, ¿por qué en la UNAM, siendo tú del Politécnico? Ya sé que somos muy buenos, perdón, pero bueno, pues es que realmente en la UNAM es una gran universidad, al igual que es el Instituto Politécnico. Entonces, pues creo que puedo ser la persona que las junte. Y pues son los únicos que tienen deporte adaptado, ¿no? Donde nos brindan esta oportunidad. Y pues realmente cuando me comentaron, pues yo dije, pues vamos, ¿no? O sea, de todas formas somos universitarios, estudiamos ya una licenciatura por algo y pues creo que son las instituciones que representan más a México. Así es. Para esto, pues yo también soy muy patriota, soy muy mexicano y pues ¿de qué otra manera puedo representar a mi país si no es con una pues bandera de una institución mexicana 100%? Claro, pues sí, mira, la verdad es que sí es un honor y para mí es una gran satisfacción que la universidad sea incluyente, inclusiva y se haya preocupado y ocupado, ¿verdad? De incluir a las discapacidades y convertirlo en deporte adaptado. Y bueno, hay que invitar al Politécnico porque van a decir que me estoy robando a sus talentos, ¿no? Sí. Entonces, no, pues, ahora sí que en el Politécnico pues también te dicen que debes de salir, ¿no? Y pues demostrar de qué estamos hechos. Perfecto. Pues, muchas gracias, la verdad, es muy motivador tu historia. Sé que tienes mucho que contar, también sé que tienes una hija, pero ¿qué te parece si ahorita nos cuentas un poco más para darle paso a las hay preguntas, hay saludos? Entonces, pues, para que no se nos vayan, sino van a decir que no ponemos atención de lo que nos dicen y que no queremos contestar las preguntas que tengan. Y vamos sí, a claro. Leerlas. Mira, Diego Jiménez dice, buen día equipo de Deporte Adaptado. Hola Dani, te manda saludos Rocío y Emilio.
Margarita García Franco, Omar Daniel, qué gusto verlos. Diego Jiménez, hola Omar, mucho gusto. ¿Y qué creen? Que mi teléfono se ha trabado, pero en este momento ya me hizo caso. Se puso nervioso. Sí. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Se trabó mi teléfono. ¿Dónde? Permítanme un segundo. No sé qué está pasando, porque no quieren que les diga a todos, pero ya lo remediamos con otra tecnología. Entonces me quedé en Margarita. Luis Soto, buenos días. Saludos desde Coacalco, Estado de México, Club Color Esperanza. Somos un espacio que tiene como actividad integrar la sociedad a través del deporte a niños, jóvenes, adultos con discapacidad intelectual, sensorial, y soy orgullosamente egresado de la FES Iztacala. Pues muchas gracias, saludos. Gracias por vernos, Luis Soto. Antonio Vargas, felicidades al panel. Ya comentaste en dónde él, una de sus dudas, en dónde se puede practicar y si había alguien con algún capacitador especializado para las personas con discapacidad, pero ahorita también se lo repetimos. Vero Lucio, felicidades. Okay. Y pues si quieres repetirles en dónde, porque la pregunta es incidente, en dónde pueden practicarlo y si hay personas especializadas en el paracaidismo. Sí, el deporte yo lo practico en Skydive México, así se llama la empresa, y está en Tequesquitengo, Morelos. Hay especialmente tres instructores que son súper profesionales en el manejo con personas con discapacidad y son muy seguros. Todos mis amigos que han decidido hacer este brinco, este salto, pues ninguno ha tenido ningún problema y todos han terminado súper contentos. Oye, entonces, también cuando quieran, ahí. Te preguntan si también se puede lanzar con algún aditamento, con silla de ruedas o alguna otra cosa. Sí, de hecho yo ya estoy entrenando, haciendo como que los ajustes necesarios, ya que por ser un deporte de alto riesgo y de llegas a alcanzar una velocidad hasta de 230 kilómetros por hora, pues debes de tener mucha seguridad para poder utilizar algún aditamento. Realmente, pues solamente el saltar con silla de ruedas lo debe de hacer una persona que ya sepa, que tenga experiencia, que se dedique a esto. Y en Estados Unidos ya lo realizaron, ya hay una persona que saltó con su silla, y en Dubái hay un chico que también es parapléjico, también salta, pero él no salta con su silla, sino que igual salta solo, es profesional, pero él se pone un tipo arnés en las piernas, como que con un tubo, para tener una separación en las piernas y que su cuerpo tenga esa aerodinámica para poder volar mejor y que no vaya a tener alguna dificultad. Adrián Morales dice, muchas felicidades a mis compañeros, Omar, Daniel, excelente programa, Alejandrina, muchas gracias, Adrián, y ojalá no sean muchos más. Un fuerte abrazo. Antonio Vargas dice que no hay límites para los atletas adaptados. En el paracaidismo, el límite es el suelo y de ahí no pasas. Jules Cárdenas, excelente trabajo. Abrazo, licenciada Estrada. Antonio Vargas, ya le dieron ganas de hacer saltos antes de morir, que no hay límites para saltar. Soco Vega, saludos a todos. Felicidades, Ale, por este panel. Qué bueno es verlos, Dani y Omar. Saludos de parte de Ana Paulina y la familia Lamán Vega. Así es. Pues, muchas gracias, Omar. No te vayas. De todas maneras, ahorita nos falta hacer el cierre para que nos digas un poquito y rápidamente te despidas presumiéndonos de tu familia que has formado pese a todas las
Los diagnósticos. Las circunstancias negativas o los pronósticos que no eran nada favorables, ¿verdad? Y por supuesto que te quiero ver campeón representando a la UNAM en para canotaje. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y bueno, pues no menos relevante y no menos intrépido, aunque más tímido y un poco nervioso, o mucho más nervioso, es Daniel Mendoza. Entonces, pues bienvenido, Dani. Dani también es un atleta del que me siento muy orgullosa de que sea parte de este equipo. Y pero, pues bienvenido, Dani. Platícanos de ese deporte que tanto te gusta. Gracias, gracias Alejandrina, pues me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo un poquito de lo que me apasiona, de lo que me gusta mucho. Y bueno, pues mi discapacidad es de nacimiento y pese a los comentarios de los doctores de que no iba a poder hacer nada, no iba a poder ir a la escuela como todos los niños, pues pude concluir mis estudios con satisfacción. Cursé la primaria, la secundaria y con mucho gusto también la prepa. Ahorita pues el deporte pues que más me gusta es el básquetbol. Empecé practicándolo empecé primero manejando mi silla, que es lo principal para moverme, para desplazarme en vida independiente. De ahí, pues, me invitó un amigo que tenían un equipo en Villa Olímpica y, pues, acepté la invitación. Me gustó mucho cómo estaban trabajando. Y pues de ahí me invitaron a más deportes, pero sin duda pues el que más me llenó fue el básquetbol. De ahí fue que conocí a un amigo que ya tengo muchos años de conocerlo. Que me invitó que me dijo de la UNAM que tenían un equipo de deporte adaptado, igual de básquetbol, y pues aquí estoy con ellos participando. Tuve a lo largo de este tiempo, pues en Villa Olímpica, pues tuve la oportunidad de ir a varios torneos con ellos, y ahora con la UNAM, pues tuve la oportunidad de participar en un torneo que es de 3x3, en la primera copa Puma, que es de 3x3 sobre silla de ruedas. Y bueno, no sé. Es muy interesante además, no sé si sepas que apenas está integrando, es un deporte, el básquetbol, siempre se había jugado con 5, pero también ha ayudado mucho porque es complicado la estrategia de tener dentro de la cancha los puntos requeridos, ¿no? Que son 14 puntos. Y a veces ahora en los juveniles se practica el 3x3 para el desarrollo deportivo. Entonces, sí, claro. Fue una experiencia interesante, ¿no crees? Que fue en la Facultad de Ciencias. Así es, fue una experiencia muy... muy maravillosa para mí participar en este torneo. La verdad es que nunca lo había llevado a cabo, pese al resultado que se tuvo, pues me queda más que nada la satisfacción de haber estado en la cancha con mi equipo. Sí, es un deporte nuevo y bueno, los invitados que llegaron, estamos hablando de los campeones nacionales de básquetbol tradicional, pero bueno, son más hábiles y nuestro equipo era pues muy juvenil. Entonces, realmente era vivir la experiencia. Es la primer copa que se hace, es el primer torneo que se efectúa a nivel nacional, que inclusive la Federación
Mexicana de Deportes sobre silla de ruedas avaló y le gustó mucho que hayamos organizado con el profesor, que nos hayan invitado a participar y que se haya organizado este evento, porque lo que te decía sirve mucho para el desarrollo con los juveniles, ¿no? Es un deporte más rápido, de hecho, y que también sus reglas pues tienen algunas variables. Pero a mí me gustaría saber, hablaste de la silla de ruedas de vida independiente, y cuando brincas a una silla de ruedas de básquetbol, que esta es una de básquetbol, pues es muy diferente, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Es igual? ¿Piensas que, no sé, dame tu experiencia? No, la verdad es que sí se siente una experiencia totalmente diferente a la silla convencional que traemos del diario. Bueno, esta silla pues tiene las llantas un poco abiertas, como alas de avión, por así decirlo, a diferencia de las sillas de antes, que eran muy, muy rudimentarias, muy, muy de hospital. Sí. Muy pesadas. Entonces, estas, a diferencia de las de antes, están más aerodinámicas, se mueven con mucha mayor eficacia. Y bueno, pues esa es mi observación. Es más rápida, y ya viste, sí. realmente la movilidad, el avance que han tenido, pues es bastante. Imagínate estar jugando con una silla clínica o aún con una silla que es mucho más ligera de uso cotidiano, pero pues se hace esta aerodinámica para tener mayor estabilidad, mayor velocidad y poderte inclinar y hacer mejores movimientos, ¿no? Sí, claro. Mira, así ha sido la evolución. ¿Sabías que en la UNAM, el DIF y la Universidad Autónoma de México en 1974 integra aquí los primeros equipos representativos de básquetbol en silla de ruedas? Entonces también la universidad se vuelve pionera en este deporte y se empieza con estas sillas, ¿eh? El profesor Eleazar Hernández es uno de los pioneros que inicia el deporte en silla de ruedas aquí en la Universidad Autónoma de México. Pero sé que nos preparaste un video. ¿Quieres que pasemos a él o quieres argumentar algo más, Dani? No, claro, pasemos al video. El baloncesto en silla de ruedas es una de las disciplinas más espectaculares y no solo del deporte paralímpico. Nació poco después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar en la rehabilitación de los soldados heridos, pero su propia belleza, la velocidad, la fuerza, la aparatosidad de sus acciones lo convirtieron pronto en un deporte con millones de practicantes y espectadores y con poderosas ligas profesionales en todo el mundo. No hay casi diferencias entre las reglas del baloncesto a pie y en silla de ruedas. Mismas medidas en la cancha, misma duración, canastas igual altura, igual sistema de puntuación con tiros de 1, 2 o 3 puntos. Solo hay una diferencia. El jugador debe botar o pasar la pelota después de empujar la silla dos veces. Una de las adaptaciones principales del baloncesto en silla de ruedas al baloncesto de a pie son los pasos. Baloncesto de a pie sabemos que damos 1, 2 y hay que botar. Y en silla de ruedas es lo mismo. Dos remadas a la silla y hay que botar. Si no, son pasos. Una de las particularidades del baloncesto en silla de ruedas con baloncesto de a pie son las ataduras. Tenemos que ver que nosotros, al estar sentados en la silla de baloncesto, la silla forma parte de nuestras piernas. Y como tal, la silla tiene que estar absolutamente enganchada a nuestro cuerpo. De la manera con strap o con cinturones. Normalmente son con carracas que se utilizan en el esquí. Y eso nos permite que donde nosotros vayamos va la silla. Si nos caemos, nos caemos con la silla. Ese es nuestro punto de gravedad, nuestras piernas. La otra característica fundamental tiene que ver con el nivel de discapacidad o la habilidad funcional. Como en el baloncesto a pie, en pista juegan 5 contra 5 y cada equipo puede inscribir hasta un máximo de 12 jugadores. Sin embargo, a cada uno se le asigna una puntuación entre 1.0 y el 4.5 y la suma de los puntos de los 5 deportistas en juego no puede exceder de 14. Con todo, la espectacularidad del baloncesto en silla de ruedas se basa en la velocidad del juego y la fuerza y el dramatismo de sus acciones. No ya solo en la precisión y la pericia del juego de ataque, sino sobre todo en la potencia de las acciones defensivas.
El baloncesto en silla de ruedas es un deporte muy espectacular y eso hace que tenga una serie de particularidades. Voy a mencionar tres particularidades en concreto. La primera es ponerse una rueda para ganar la posición tanto en defensa como en ataque. Otra es el juego de bloqueo. En este deporte es muy importante el bloqueo porque el espacio está muy reducido al haber 10 sillas de ruedas en el campo. Eso hace que pasamos a la tercera ya incluido. En este segundo punto, que es el manejo de silla y la visión de juego para poder salir de esos bloqueos, poder dar pases, continuaciones, y esto hace que este deporte sea muy espectacular y de mucho contacto. Ya en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma 1960, estuvo presente el baloncesto en silla de ruedas. Las mujeres debutaron en Tel Aviv 8 años más tarde. Pues qué interesante. Ay, perdón. Y descriptivo este. Dani, muy interesante tu presentación, muy descriptivo el video. Nos gustó mucho. Pero, y dime, ¿con qué básquetbol te quedas? ¿Con el básquetbol tradicional o el básquetbol de 3x3? ¿O con los dos? No lo sé. Yo me quedo con los dos. La verdad es que cada uno tiene su particularidad, tiene sus cosas muy diferentes. Y pues no voy a elegir uno. Me quedo con los dos. Qué bueno, Dani. Pues me da mucho gusto. Oye, supongo que tienes todo el apoyo de tu familia, ¿verdad? Claro, totalmente el apoyo de mi familia, lo tengo siempre, tanto para la escuela como para el deporte, para cualquier decisión que yo tome, aquí está siempre mi familia para apoyarme. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto, Daniel. Pues muchas gracias por estar aquí. No me estoy despidiendo, pero fue muy interesante la presentación. De verdad que el básquetbol ha sido pionero en el deporte del paralimpismo y para las personas con discapacidad, les digo, como decía al inicio, todos hemos hecho una cascarita, hombres, mujeres, y además es un deporte que une estar en la silla, ves un balón en la cancha, es un deporte que siempre unifica mucho a los equipos, aunque no seamos, nos mezclamos hombres, mujeres y es muy, muy incluyente. Pero no, denme la oportunidad de seguirles. Afortunadamente estamos teniendo varios comentarios y déjenme leerles los comentarios y las preguntas que haya para poderlas responder, porque a veces siempre se nos acaba el tiempo y hoy hemos ido tratando de darle mucha importancia porque nos interesa mucho que el público siga participando con nosotros, que de verdad sientan que estamos aportando y responderles, pues es lo mejor que nos puede suceder para poder tener esta interrelación con ellos, ¿no? Entonces déjenme pasarles estos saludos. Jules Cárdenas, qué padre ver que las personas con discapacidad estén participando en el deporte. Muchas felicidades. Soco Vega, ¿nos pueden dar la dirección donde se puede practicar el paracaidismo? Muchas gracias. Diego Jiménez, hurra Dani, eres increíble. Nayeli Oruela, ¿es costoso realizar los saltos en paracaídas? Y ya llevas dos preguntas, Omar. Viridiana Brito, muchas felicidades a todos por su pasión con el deporte y por compartirlo con nosotros a través de estos medios. Son muy interesantes. Toño Vargas, ¿iniciaste jugando con tu silla de transporte cotidiano o hasta cuándo iniciaste con una silla deportiva, Dani? Diego Jiménez, en todo deporte se debe invertir tiempo, dinero, a veces mucho más en aparatos adaptados y esfuerzo. Pero en este sentido, en Daniel y Omar, al igual que en los
talentos que han pasado por esta serie, por los otros deportistas que han pasado por esta serie del programa de deporte adaptado UNAM, noto que no existe el esfuerzo, veo que existe el amor propio, el valor, la integridad, el respeto a sí mismo, son seres extraordinarios y son ejemplo. Bien dicen ustedes, se puede practicar deporte bajo todas las condiciones humanas. Se trata de deseo personal, sigan así, son un ejemplo. Diego Jiménez les dice eso. Dani, felicidades por esa actitud. Pues si gustan responder, va a ser un gusto escucharlos. ¿Quién quiere empezar? Sal. La dirección como tal, pues la podemos compartir en un link. La empresa se llama Skydive México. El costo del salto tándem está en ahorita por promoción y para reactivar la economía después de la pandemia, porque pues también dejaron de trabajar. Ahorita en promoción el salto está en 1,490. Y pues ese es el puro salto. Ya el video, hay diferentes formas de que te tomen video, puede ser externo, donde salta otro paracaidista y te va grabando, o el mismo instructor trae una cámara en la mano, y el costo va desde los 850, que es el de mano, hasta los 1,700, que es ya los dos videos, el de mano y el del otro paracaidista. Vale, que es video externo, esos son los costos. Muchas gracias, Omar. ¿Y tú, Dani? Bueno, contestando una pregunta que me hicieron, empecé practicando el básquetbol en Villa Olímpica con mi propia silla del diario. Ya cuando llegué a la UNAM con el otro equipo, fue cuando me proporcionaron una silla especial para practicarlo. Muy bien, chicos. Pues como saben, el tiempo se nos agota. Pues nos vamos a despedir. Tenemos un minuto para despedirnos. ¿Cómo quieres despedirte, Omar? Bueno, para despedirme, pues les voy a presumir a mi hija. Bueno, no, nada más comentar que pues igual los pronósticos, pues me dijeron que jamás iba a poder tener hijos por la vía natural, esto debido a la lesión medular que yo tengo. Sin embargo, pues gracias a mi concentración, pude tener una hermosa nena, se llama Romina y tiene 4 meses. Y pues les dejo, les quiero compartir el video, un video de un aterrizaje. Y cerrar con una frase que, pues, si se han dado cuenta, hasta la traigo escrita en mi playera. La frase es, dile. Jamás subestimes a un hombre que ama el paracaidismo. Y, les dejo, les comparto este video. El video que no vimos cómo aterrizaste en el video anterior. Arriba, arriba las manos, Omarín. Muy bien, pues Dani, por favor, regálanos tu despedida, cómo te quieres despedir, a quién quieres mandarle saludos. Claro que sí, le quiero mandar saludos a todos y cada una de las personas que se conectaron para ver esta transmisión. Recordarles que una discapacidad no es un impedimento para realizar lo que tú quieras hacer en la vida. Gracias a Dios, a mi familia y a todos los que me han apoyado a lo largo de este camino, pues aquí sigo. Y pues un saludo a todos. Muchas gracias, Dani. Y les compartimos aquí nuestras redes sociales para cualquier duda, cualquier pregunta. Pues aquí estamos y los esperamos en nuestro siguiente capítulo, el siguiente jueves de nuestra serie
Aquí los esperamos. Muchas gracias por compartir. Hasta luego. Que tengan buen día. Muchas gracias a nuestros invitados. Que les vaya muy bien. Les agradezco. Gracias a todos. Gracias, Puma, amigos.